Muy buenas tardes, amigos. Ya está el aire, se me fue, era demasiado larga la introducción. Un paneo. Es que uno se arranca rápido. De esquina a esquina. Óyeme, me tomé un ángulo que no me gusta, que es este lado de aquí. El ángulo del epiplón a mí no me favorece. Pero bueno, buenas tardes, 7 de diciembre, don Freddy. ¿Usted está bien? Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes a ustedes también, amables televidentes. Bueno, estamos mejor que cualquier... Feliz Navidad. Y estamos mejor que cualquier chavista, ¿eh? Sí, bueno, ahí hay tristeza. Hay tristeza, sin embargo, hay mucho entusiasmo del lado de la mesa de la oposición. Bueno, ayer un triunfo resonante de la oposición democrática en Venezuela. 99 asambleístas asignados anoche, como ya ustedes saben, 46 sí. Contra 46 para el gobierno. Faltan unos 32 por asignar. Todavía no ha habido otro boletín del Consejo Nacional sí, Electoral de Venezuela. Ya hubo uno. ¿Un segundo hubo? Hubo un segundo. ¿Cuándo? 112-51. Y cuatro todavía por computar. Eso es oficial porque la oposición dijo que tenían esa cantidad, entre 112 y 113, la oposición. Ah, sí, pero, el conteo de ellos que va a ir. El conteo de la oposición. Sí. El oficial, hasta donde yo vi, 99-46, sí. Sigue 99-46, no había un segundo boletín, eso es como 75% de los votos. Y hay unos cuatro que son de las zonas indígenas, sí, que sí. Todavía eso toma más tiempo. Y eso era de que lo contando manualmente. Exacto, sí. Y una circunscripción es que aún no haya cerrado el escrutinio o la votación. Pero la oposición, ante la falta de datos oficiales, que han estado fluyendo muy lentamente... dijo hoy que tienen una mayoría de 112 o 113 diputados. Eso no es, digamos, un dato vacuo. Es un dato sumamente importante porque en Venezuela, según su constitución, hay tres tipos de mayoría, la simple y dos mayorías calificadas, una calificada y una plena, como le llaman. La plena es de dos terceras partes. Con dos terceras partes estamos hablando de 110. Sí, exactamente. Yo creo que ellos van camino a eso. Es todo lo que luce indicar, sí, porque sí. Si tenían 99, le faltaban 11, quedan 30 y pico por distribuir, están sacando el 70% de los votos. Olvídate que lo lógico, la proyección es que por muy arreglado que estén esos distritos electorales, es que la oposición mínimo obtendrá 12, 13, 14, 15 de esos. Por lo que el dato este de los 112, 113 sí, diputados para la oposición luce racional. Luce racional. Son unas declaraciones que dio la esposa de Leopoldo López. Lilian Tintori. Sí, y que publica en su digital el nuevo Herald de Miami, donde explica que de esos 112 y 56 los chavistas, todavía quedan cuatro en el aire que pudieran ellos subir más. Pero dice la señora que con esos 112 ya ellos consiguen una tres cuartas partes, mayoría con tres cuartas partes, que le es suficiente para pedir cosas que están en el deseo de la población votante, como es una amnistía general. Mire, yo le voy a contar más o menos lo que hace un trabajo, los medios de prensa internacionales, entonces en el país, sí. Hacen análisis de qué se puede hacer con cada mayoría. Una mayoría simple, de 84 curules, sí. Dice que se promulgan las leyes regulares, aprobar o vetar nombramientos, aprobar y vetar nombramientos. Con esa mayoría, una mayoría simple, la MUT pudiera designar los magistrados del Tribunal Supremo o al Fiscal General. También con una mayoría simple pudiera aprobar una ley de amnistía que permitiría liberar a los varios opositores presos, como el caso de Leopoldo López. Esa es con la mayoría simple. Sí, mayoría. O sea, la que alcanzaron ya ayer, con los 99 que ya ayer anunciaron, ya la ley de amnistía será una realidad cuando, tramitada al menos, cuando la Asamblea nueva suma, creo que el 6 de enero. Sí. Tres quintos es una mayoría calificada, una primera mayoría calificada, que es tres quintas partes del Congreso. Esto es a partir de 101. Eso se puede dar por descontado porque se tiene 99 anoche, sí. Salvo un robo grosero que sería justificable, lo lógico es que mínimo se pase esa cifra. A partir de 101 tiene una mayoría especial que permitiría aprobar leyes habilitantes para el Poder Ejecutivo.
como las que actualmente dispone Nicolás Maduro, para legislar en materia de economía y seguridad nacional, o emitir voto de censura contra los integrantes del gabinete ministerial y el vicepresidente ejecutivo de la República. Y con dos tercios, que es a partir de 110, que es la mayoría calificada, la mayoría plena, de acuerdo con la Constitución vigente en 1999, con esa mayoría se contaría con los votos suficientes para designar o remover a las autoridades de otros poderes como los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, o sea, pueden cambiar todos los jueces del sistema de justicia, o los rectores del Consejo Nacional Electoral, que esos son órganos que al día de hoy están en poder del chavismo. Además, con dos tercios de la Asamblea se pueden promover referendos, reformas constitucionales y asambleas constituyentes, así como promulgar leyes orgánicas, también someter tratados internacionales a referendo en caso de que estos atenten en contra de la soberanía nacional. O sea que la capacidad de acción que tendría la oposición de confirmarse los datos que ellos han estado suministrando y que lucen lógicos, de que alcanzarían una mayoría plena de al menos dos tercios de la Asamblea Nacional, le permitiría reconfigurar el equilibrio de poderes, sobre todo en órganos autónomos como son el órgano electoral y la justicia. Sí, sí. Y devolver un poco de equidad a esos procesos, tanto los procesos judiciales como los procesos electorales. O sea que lo que está aquí en juego no es cualquier cosa para la democracia venezolana. Es una parte importante del poder. Una parte fundamental del poder, que evidentemente falta mucho, aunque es un plazo breve la transición en Venezuela, cuando la comparamos con la República Dominicana, es un mes, donde a un señor que ayer, aunque reconoció su derrota, no lo hizo, lo atribuyó a una contrarrevolución y a una guerra económica, ni siquiera fue capaz, porque evidentemente es un hombre con serias limitaciones intelectuales, que él mismo no entiende cuáles son sus propios defectos, sus problemas, pero además con un ala militar y un sector pseudo mafioso que está bajo la égida del hasta ahora presidente de la Asamblea Nacional, que Diosdado Cabello, que con su mazo tendrá que irse a otra parte porque ya no ocupará más esa posición. Sí. Que tiene un programa que se llama Con el Mazo Dando, donde él toda la noche coge la televisión venezolana a acabar con todo el mundo. Con todo el mundo. Tendrá que mínimo acabar insultando. Que cambiarle el nombre al programa mucho ese que él tiene. Y creo que es el inicio de un proceso que devolverá la democracia a Venezuela y que con Dios delante terminará con Diosdado Cabello y Nicolás Maduro en un frío calabozo, preferiblemente en los Estados Unidos por narcotráfico o por crímenes de lesa humanidad. Porque lo que esa gente ha hecho, por ejemplo, el caso de Leopoldo López. No, ese país está destruido. Y el abuso de poder, y yo insisto, sobre Leopoldo López, de Ledesma, es una barbaridad. Y que ese tipo de cosas pasen en América Latina, mientras América Latina mira para otro lado, a pesar del trabajo que ha dado la lucha democrática. Los mismos países que se meten aquí, con un tema de que unos haitianos quieren ser dominicanos, esos mismos países, mirando para otro lado, cuando se pisotea la democracia en Venezuela y se desconocen los derechos ciudadanos de cientos de miles de personas, con Leopoldo López como principal figura que ha sufrido los embates de esa tiranía que se está construyendo en Venezuela, y América Latina mirando para otro lado, que le da la vergüenza. Ese pueblo es solo, Sí, señor. Ese pueblo solo, demostrando otra vez su capacidad. Ese pueblo hay que admirarlo, como nuevamente a luchar en contra de la tiranía solo, porque no recibe ayuda de nadie en América Latina. Algunos expresidentes, alguna gente, ahora en Argentina hubo un cambio de gobierno, Mauricio Macri inmediatamente le emprendió y exigió la liberación de Leopoldo López, por lo menos vino un soplo de aire fresco de esa zona. El gobierno colombiano, mal que bien, ha hecho algún tipo de señalamiento, pero el resto de América Latina, es indiferente. Bien, gracias. Sí, mire, justamente hay una reacción positiva de la comunidad internacional en torno a lo que pasó ayer en Venezuela, comenzando por ejecutivos de Estados Unidos, han reconocido el avance del proceso. La Organización de Estados Americanos, la OEA, pronostica un futuro de paz para Venezuela,
la gente de España y una buena parte de Europa que ha estado pendiente y opinando de la situación calamitosa que vivía Venezuela, se ha alegrado y está celebrando hoy que la mesa de la oposición haya obtenido esa victoria tan clara que ha sido imposible que los sectores del gobierno no admitan la derrota. Yo pienso que sí, tal como dice mi compañero Oscar, Venezuela se encamina ahora hacia un proceso. Claro, eso no se va a dar de la noche a la mañana. Ese poder, ya se ganó. Ahora, para poder asumirlo, es un proceso lento y con mucha inteligencia. Ah, sí. Muy lento. A mí me gustó una expresión de los opositores cuando dan un voto de reconocimiento al pasado presidente Chávez, como una forma. Ellos decían, Maduro no es Chávez. O sea, ellos sienten algún respeto por Chávez. Yo pienso que ese es el camino. Esa gente tiene que ser cuidadosa cada paso que da. Tantearlo primero para después pisar en firme. Porque así como ganaron, no es fácil. Ganar es una cosa y asumir el poder que le ha dado el voto es otra. Esa gente, como dice Oscar, tiene a su alrededor una camarilla mafiosa ligado al narcotráfico, a los negocios sucios, en fin. Esa gente ha hecho capital, tiene dinero, tiene un poder militar que ellos lo controlan, lo dominan y asustan con él y van más allá. Es gente que mata. Ahora en la campaña hubo la muerte a tiro de un dirigente del Partido Acción Democrática, un importante dirigente de un estado. Lo mataron a mansalva y nadie pudo decir nada. Después que lo mataron, lo acusaron de que pertenecía a una mafia de la droga. O sea, hasta ahí llega el poder de la gente. Lo mataron dos veces. Sí, primero lo mataron a tiro y después moralmente. Entonces, ese poder es difícil de desplazar. Tiene que ser actuando lentamente, con paso firme y con mucha, pero mucha inteligencia. Pero hay algo importante, Freddy, es que ese poder que se consolidó con el gobierno de Chávez, que yo creo que sí, que Chávez, que Maduro no es Chávez, Maduro es, qué sé yo, pudiera ser Maduro, un payaso, totalmente ignorante. Chávez era un hombre con luces. Con luces y con, sobre todo con mucho carisma. Mucho carisma. Este es un energúmeno, es lo que este señor. Pero el ejercicio político de hundir Venezuela económicamente y de dividir esa sociedad profundamente es obra de Hugo Chávez. Y usted continúa por ese derrotero con un tipo con mucho menos capacidad que Chávez, bueno, pues entonces el desastre se profundiza. Pero Chávez no tiene para mí muy poca cosa. Yo siempre he dicho, como dominicano, yo soy chavista enfermo. Siempre lo he dicho, ¿eh? Pero yo fuera venezolano y yo fuera antichavista de primera línea. Pero claro, como dominicano, Chávez no tiró un lazo con el petróleo aquí. Y nos dio muy buen trato. Que no hay como pagárselo en una coyuntura en la cual las cuentas nacionales iban a sufrir una severa crisis si nosotros hubiéramos tenido que pagar la factura petrolera ahí uno sobre otro. Él nos financió una parte y esa parte nos ayudó bastante a sortear momentos delicados en la economía mundial. Pero Chávez destruyó la economía de ese país. Chávez, todo lo que Maduro heredó, un modelo económico fracasado, fracasado, vamos a dejarnos de cosas. En Venezuela no se produce nada. Un país que lo producía todo. En Venezuela los capitales hace rato que están saliendo. No se crea empleo. No, y todas las grandes empresas han quebrado. Se han ido de ahí. Pero no de ahora, por Maduro, eso tiene tiempo. Sí. O sea, Chávez es el gran responsable de este desastre. Que Maduro cosechará por bruto. Pero tampoco tuvo capacidad de reconducir, de nada.
Y lo que hizo fue profundizarle en la intolerancia y en los errores. Ahora, yo esto de Venezuela se va a complicar más, ¿eh? Porque mucho de lo que sucedió antes y sucede ahora, antes muy alto, mucho poder, mucho apoyo, hoy muy bajito, arrasados unas elecciones, tiene que ver con el precio del petróleo. Con petróleo a $100 cualquiera buen gobernante, ¿eh? Repartiendo PDVSA entre esos cerros venezolanos. No, y ganando a ser aliado a base de dádiva. De dádiva. No, pero y repartiendo dinero ahí adentro. Ahí hay planes sociales, comida, qué sé yo qué, medicina. Uf, repartieron a $120 el barril. Eso da para todo. Venezuela que producía tanto, porque tampoco al repartir eso como si fuese una ubre estatal, ahí no hubo ningún tipo de reinversión en tecnología, en mejora de sistema de extracción, de refinamiento, de nada. Es una empresa que ha quedado anquilosada y, por tanto, PDVSA es una de las empresas petroleras más ineficientes del globo, si no la más. Solamente comparada con las empresas de extracción africana, que son, sí, ¿verdad? La capacidad de extracción de PDVSA está a nivel de el África. Sí, porque ellos no tienen capacidad ni siquiera para refinar. Ellos venden un crudo lleno de azufre que a 30 que lo están. Ahora está, los precios en los mercados internacionales están a 39, 40, 41. El de Venezuela es a 30 que lo están pagando. 37.65 bajó cerró el Texas. 37. ¿Pero qué le iba a decir? ¡Wow! Con un petróleo de 37, Venezuela vendiéndolo a 28, a 30. Ya la OPEP. Que había expectativas para una reunión que hubo el fin de semana sobre la base de que Arabia Saudita había digamos que modificado, adulzado su postura de no reducir la producción y que estaba dispuesta a escuchar la posibilidad de un plan, llegó, se quedó sin acuerdo. Este es el resultado. Uh-huh. El primer día luego de que se anunció que la OPEP no llegó a ningún acuerdo y que en enero vuelven a hablar, 5.8. Se redujo el 5.8% el precio del West Texas. Eso afecta a economías como la venezolana, depende. Y la rusa. La rusa también, pero en el caso particular de Venezuela, eso es sumamente grave. Sumamente grave. Entonces, si la situación económica se complica en Venezuela, continúa el desabastecimiento y el gobierno, en lugar de reconducir sus políticas, de moderar su lenguaje y su discurso, de buscar el acercamiento con la oposición y trabajar juntos para encontrar una salida a los problemas de la gente, continúa el gobierno con la misma actitud atropellante y el insulto como arma y todo ese tipo de estupideces, entonces lo que va a haber es un deterioro de la imagen del gobierno y ahí no se sabe qué puede pasar en términos sociales, ¿eh? En términos sociales, sobre todo con, leí en estos días, con una fuerza militar que usted no sabe de quién depende, que tiene siempre, los militares venezolanos, se parecen eso mucho a los dominicanos, el sentido de preservación primero, ¿dónde que mejor me va? Y si ven que el barco se está hundiendo, por ahí son se los van. Primeros que se tiran. Y fíjate que lo digo, se parece mucho en eso a nosotros los dominicanos y a todos los caribeños en sentido general. Pero bueno. Así andan las cosas también para acabar con la parte internacional, Freddy. Ayer el presidente Obama dio un discurso. Sí, es un discurso que nadie lo esperaba porque los presidentes norteamericanos, a menos que no ocurra algo muy grave, no rompen su agenda de dirección al país. Sin embargo, compareció ayer al Salón Oval un discurso muy formal donde le daba una muestra de esperanza al pueblo norteamericano en torno a lo que es la amenaza del terrorismo. Aprovechó Obama para decirle que Estados Unidos está decidido no hacerle una guerra abierta al Estado Islámico, sino a destruir el terrorismo y a evitar que sucedan hechos como lo ocurrido en San Bernardino la semana pasada. Lo que quiere decir que definitivamente fue un acto de terrorismo. Fue un acto de terrorismo. Parece que no planificado por el ISIS. Sí, pero sí gente. Pero sí gente de ellos, sí. Y motivado por los mensajes del Estado Islámico. Era este individuo norteamericano que ya había sido seducido por los mensajes del Estado Islámico, él y sobre todo su esposa, a quien había conocido por internet, una pakistaní, de ideas radicales desde jovencita, había vivido muchos años en Arabia Saudita, ideas radicales, se conocieron por internet, él fue a Arabia Saudita, se casó con ella,
y allí le sacó una visa como prometida. Volvió a Estados Unidos con ella y ahí se radicalizó. Incluso él no hablaba de nada de eso. No. Era un asunto muy interno entre ellos. Pero que para mí de las cosas más importantes que planteó el presidente Obama ayer, que vi su discurso, me sorprendió también. No lo estaba esperando, pero como seguía las elecciones venezolanas, me salió Obama. Dije, bueno, vamos a ver qué dice Obama. El enfoque que hacía sobre el tema de las armas, que yo creo que es el punto fundamental aquí. Estados Unidos tiene el porte de armas como un derecho. Y eso... Y ellos defienden eso. Eso prácticamente viene con el nacimiento de la República. De los Estados Unidos. Segunda enmienda. La segunda cosita que se arregló en la Constitución fue esa. El derecho a que todo el mundo pudiera tener su arma. Y eso es un asunto que divide enormemente a la sociedad norteamericana. Porque el estadounidense, digamos, de raíces más apegadas a lo que es su historia y su esencia propia, no entiende de ningún control sobre las armas de fuego. Mientras hay un ala más liberal, más progresista, con ideas más modernas, que entiende que Estados Unidos, que es el país con mayor cantidad de armas en la población civil, no puede continuar otorgando con tanta facilidad instrumentos que promueven la violencia. Solamente este año ha habido en los Estados Unidos más de 350 tiroteos, sí. Más de uno diario. Es una barbaridad. Eso es terrible, la cantidad de muertos. Pero ya el tema con un Estado Islámico que hace lo de París, ya no estamos hablando de un terrorismo que solamente se circunscribe a un yihadista con una bomba, que se hace estallar en un centro comercial o un secuestro de un avión. Estamos hablando de cualquier individuo con internet en su casa y con acceso a armas de fuego, puede ser un terrorista en potencia. No, y se puede construir una célula y tenerla dormida ahí hasta que se active. Y en Estados Unidos, todas esas armas que tenían esa gente, tenían dos fusiles AK-40, AR-15 era. Sí, pero eran dos miles AR-15, de municiones. Dos AR-15, dos pistolas 22, y tenían 1.500 municiones para los dos fusiles. Óyeme. Todo comprado legalmente. Sí, señor. Todo adquirido de forma legal a dos yihadistas, o sea, a dos terroristas. Entonces, ellos van a tener que revisarse, y se lo planteaba Obama ayer. Y esta es tal vez la última oportunidad, antes de que le maten más. Lo van a tener que hacer eventualmente, porque los terroristas van a comprar las armas como que pero no, ya ese, como quien compra pan en un supermercado, sí, o limones. Ese discurso de Obama es el inicio para comenzar a concientizar a los sectores que defienden la segunda enmienda, para saber que hay que hacer algo. Hay que hacer algo, definitivamente. Vamos a una pausa y retornamos entonces luego de los comerciales, a ver si hablamos un poco de lo que está pasando en la República Dominicana. Sí, señor. Señores, la situación del país, después que la semana pasada el Estado Dominicano comenzó, vía sus diferentes instituciones, a entregar el sueldo 13, el doble sueldo o regalía pascual, como se le llama, ha tomado una nueva dinámica, una interesante dinámica comercial que se expresa en los centros comerciales, en las arterias comerciales, en los malls, como le llama la gente, lleno, lleno, lleno. Y también una muestra de ello es cómo está la calle, la circulación vehicular y peatonal. Lleno, pero que no cabe un mandado. La ciudad de Santo Domingo se ha convertido en la ciudad pico. Ese pico de tapones que usted veía entre 7:30 de la mañana y 8:30, lo está viendo todo el día, hasta pasada las 10 y a veces las 11 de la noche. No hay forma de usted llegar rápido de un punto a otro, por cerca que sea aquí en la ciudad, porque la ciudad está congestionada de vehículos, gente en movimiento, comprando, haciendo diligencia, en fin. Eso es bueno, eso es interesante, quiere decir que nuestra sociedad está en ánimo
de celebrar, de disfrutar la fiesta, el nacimiento del niño Dios, la Navidad, durante este mes de diciembre, y lo estás celebrando con fuerza. La cartelera de fiesta, aguinaldo y cuanta cosa hay, están a la orden del día. Comenzando por el Parque de la Luz. No lo he visto más que por video y por fotografía, pero es una preciosidad que yo invito, yo voy a verlo, pero yo estoy invitando a que la gente vaya a verlo, porque Luisín, nuestro compañero que vive al frente, nos dice que solo ha visto cosas iguales en Disney cuando hacen esos festivales, que las luces y la panorámica de colores que se ha hecho en ese parque en esta ocasión es digno de ir a verlo y a disfrutarlo. Bueno, y que felicitar al ayuntamiento por eso, pero también sugerirle que resuelva el tema de los parqueos. La gente no, pues, eso no entre el ayuntamiento y AME, que le busquen una solución al tema de los parqueos. Es un infierno la gente que vive por ahí. Yo estoy de acuerdo con el Parque de las Luces, un proyecto interesantísimo. La gente que no puede ir de viaje a ver esas cosas hermosas como el Rockefeller Center o en los parques en Orlando, tiene la posibilidad de dar a sus hijos allí y disfrutar de un ambiente sano y divertido en estas fiestas navideñas. Yo creo que todos tenemos derecho a eso y es responsabilidad de la ciudad hacerlo. Y qué bueno, que es una iniciativa interesantísima de Roberto, que yo rechazo esa crítica y que si hay luz, luce ahí, no hay luz en los barrios. Bueno, creo que queremos, ¿verdad? O sea, si una ciudad no puede pagar un mes de energía eléctrica ahí, ¿qué ciudad del carajo que tenemos? Ahora, lo que sí es que someter a la sociedad, o sobre todo a los vecinos, a un mes de problema en el tránsito, siendo tan fácil de resolver, yo decía en la mañana que un circuito con una... de esos trencitos, tipo lo que había en el Mirador o que hay ahí en el zoológico. Que usted deje su auto en un sitio y lo lleven gratis. Exacto, sí. Que usted lo deje en la Plaza de la Cultura y un circuitico ahí que vaya y usted habilita un carril solamente para eso. Sí, sí, sí. Y eso es 4 o 5 cositas todo el tiempo dando vueltas, yendo y viniendo, y eso no es ningún problema. Pero la AME, que al mismo tiempo prohíba estacionarse en los alrededores con grúa, 2, 3, 4 grúas, llevamos el vehículo a temas estacionados y usted va a ver cómo eso se resuelve. Eso se resuelve fácil. Es algo fácil, eso no es ningún problema. Mire, pero volviendo a usted originalmente del doble sueldo y la actividad comercial, lo que también buscan su doble sueldo son los tigres, los delincuentes. 692,000 pesos robaron en una estación de combustible, de gas, licuado de petróleo. Ese completó su Navidad. Ese fue en Villa Agrícola. Wow. Arma en mano, dinero. Y todo lo que había ahí se lo llevó. Pero los centros comerciales, los bancos, se está reforzando la vigilancia porque también son lugares donde los delincuentes van a atracar, entendiendo que la gente tiene más dinero, que va al banco a sacar dinero, que va a las tiendas a comprar. Y desde carteristas hasta atracadores a mano armada aumentan también su presencia por igual en los lugares públicos. Estuve viendo el fin de semana, no sé si usted lo vio, imagino que sí, lo que pasó en San Cristóbal en la actividad del presidente de la República. Sí. Fue a 2 carteristas, ¿eh? Pues le di una camisa de palo. Una camisa de palo. Fue a 2 carteristas. Ahí está la gente. No, que un lío, un desorden en la actividad del presidente. Los peledistas matándose entre unos con otros. No. Los peledistas del otro lado en San Cristóbal, que se matarían igualito, ¿eh? Lo montase y lo galane y sí, serán más duros, y lo guillénese, serán más duros que lo que le dieron a él. Pero esta vez fueron carteristas. Pero esta vez no fueron esas, porque los montase no fueron. Fueron un grupo de 2 carteristas que lo agarraron en su oficio y le dieron, le quitaron la bandera, le quitaron el paño a la bandera y con esos mismos palos le dieron que busca sacarlo después cargado. No, lo llevaron al hospital. Inconsciente, pero eran 2 carteristas. Eran 2 carteristas, estaban trabajando en el meeting y lo resolvieron porque hay muchos, los tigres también están desatados en la calle y por eso la gente entonces también tiene que tener mucho cuidado, además de eso que Freddy decía del tránsito, andar con calma, ya toda la hora son pico, pero también con mucho cuidado con los atracadores que también andan regados en la calle. Por otro lado, Freddy, y ya que estamos comenzando a tocar la parte política, me refería a lo del fin de semana, ahorita usted no puede abundar cómo él fue el presidente. Yo
continúa, el presidente, la marcha del sábado. Sí, sí, muy bonita marcha. Eso me dijeron, con un tapón enorme, sí, en toda la ciudad. Pero no. Pero ella está entaponada por sí sola. Entonces, bueno, puede hacerse otro día, en enero, cuando baje la cosa. Decía, continúo esperando la presencia del padre Rogelio y del ambientalismo nacional, Narciso Isaaconde, de más hierbas, ante el asunto este de la cementera de Luis Abinader. Mientras más sale información, más se comprueba que esa cementera lo que quería era extraer caliche de un parque nacional. Sí. Y que fuese, ese fue el permiso que se le negó. Sin embargo, yo decía el otro día, si esa cementera hubiera sido de Félix Bautista, hubieran cerrado la... Rogelio hace un campamento frente a la cementera en plena pista. Sí, como el de Loma de Miranda. Exacto. Lo convirtió en un campamento guerrillero. Rogelio hace un campamento, pero no en la loma, como hizo Miranda, ¿no? Aquí, como no hay mucha loma, lo hace en plena pista. Ahí en la, esa cementera da la pista de... Sí, sí, pegadita. Estábamos Azua ahí, casi llegando a Azua. Entonces, ese Rogelio se hubiera mudado frente ahí a la pista, si fuera de Félix Bautista. Como él lo viene a ver, nadie ha dicho nada. Yo continúo esperando los campamentos de Gonzalo, los campamentos de Miranda, ya que esos son temas superados, ¿verdad? En el caso de Gonzalo, incluso una cementera también. Sí. Una cementera también. Aquí no es que está en la zona de influencia, de amortiguamiento del Parque Nacional, como es el caso de Gonzalo, que decían ellos con los artistas. No, esta quiere traer del Parque Nacional Francisco Alberto Camaño de Ñor. Y no ha habido todavía ambientalista que salga a defender, que además lo quiera ser obligado. O sea, se le negó el permiso y extrañamente, gente seria, gente de trabajo, como son los Abinaderes, que nunca habían metido su negocio en política, se ponen a presionar y a prácticamente chantajear al gobierno para que le dé el permiso, porque es un candidato presidencial. Todavía hoy veo una historia de una cena, un encuentro que parece que hizo Abinader con unos economistas y gente amiga para tocar el tema, y lo que dijo fue que le habían sugerido que fuera a hablar con el presidente de la República sobre ese tema. Y él es el que continúa poniendo el tema, cuando cada vez que ha salido esta situación, este conflicto visto desde el punto de vista técnico, todos los indicativos señalan que la actuación del Ministerio de Energía y Minas fue correcta y que la decisión de negar la explotación para una zona, para la explotación del caliche, en una zona de Atillo, la zona de influencia del Parque Francisco Camaño de Ñor, fue la correcta. Y que en ningún momento se podía otorgar esa concesión, que puede continuar trabajando, puede buscar caliche en otro sitio, puede buscar sus materiales en otro lugar y llevarlo a su planta y trabajarlo. No se le ha negado la operación de la planta de cemento. Lo que se le ha negado es la explotación de un pedazo de un parque nacional. Es lo único que se le ha negado. Y mientras más sale de esto, en peor lugar queda esa familia y esa empresa, que yo no he entendido nunca por qué tocaron este tema públicamente, y entiendo todavía menos cómo es posible, con qué cara mañana Rogelio Baluarte, padre, madre y esposa de Loma Miranda, no va, va a plantearse otra lucha con un tema ambiental, cuando en este caso del señor Luis Abinader se ha metido la lengua. Déjelo ahí. Mire, usted me por donde le gusta Bruto. Usted me preguntaba por la actividad política. No se ha detenido, no ha habido tregua política este diciembre. No creo que la haya esta vez, porque las elecciones nacionales están muy cerca y a los partidos todos, sobre todo al PRM y al PLD, le queda mucho trabajo por hacer. Lo del sábado fue una marcha caravana muy concurrida y organizada que encabezó el presidente Danilo Medina, que estuvo acompañado de los candidatos a senadores del distrito y de la provincia Santo Domingo Este, Cristina Lizardo y Pared Pérez Reinaldo. También de los candidatos a alcalde, Roberto Salcedo y Juan de los Santos. También participaron muchos de los partidos aliados. Se vio en la fílmica los bandereos, las diferentes banderas de los diferentes colores
y movimientos que apoyan la candidatura del presidente Medina. Hoy el PLD ha anunciado que el presidente de ese partido, doctor Leonel Fernández, va a tener dos importantes encuentros, cena. Primero uno con la alta dirigencia de su partido y otro con la alta dirigencia de los partidos aliados. Y que el día 23 de diciembre va a ser un reparto de canasta navideña entre los dirigentes de la base de ese partido. O sea que fíjense ustedes cómo está programado todo eso. Hoy estamos a 7, la cena es el 23, la reparto de canasta es el 23, pero en ese medio hay dos grandes encuentros, uno con los aliados y otro con los dirigentes de ese partido. O sea que el PLD no tiene tregua política en este diciembre y ni creo que los demás partidos la tengan. Bueno, que le vaya bien a los PLD, se están trabajando, están, es normal. Ellos tienen convención en estos días. Sí, la semana que viene. El fin de semana que viene. ¿Cómo lo va? El caso de Santiago, sobre todo, lo más interesante que está pendiente. Bueno, eso de Santiago está al rojo vivo, tan al rojo vivo que dirigente como Camejo, que es de miembro del Comité Central. ¿De político? Del Comité Político. Uno le pregunta que con cuál de los dos candidatos está, si está con Abel o está con Monchi, y él se queda ahí rebalando y no dice, y usted lo presiona y no, nada. Bueno, vamos a ver cómo le va en Santiago el PLD. Parecería que Abel debe ganar, pero bueno, vamos sí, a esperar eso, a ver. Sí, eso pienso. Me dicen que el fin de semana vi imágenes, le fue muy bien al PRD y a Miguel Vargas en la caravana. Sí. El sábado. Miguel tuvo en esa caravana. Creo que le fue muy bien, que se sintió mucho la presencia sí, del PRD. Sí, 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 porque el PRD es un partido que esa es su hábitat. Sí, sí. El tigueraje del PRD tiene un mecanismo, un chip que se activa solo. Eso sí. Es así. Y mire, por último, ¿qué es lo que le pasa al Cardenal con el embajador Brüster? Yo apoyo al Cardenal, debo decirle. Pero claro que ese es mi cardenal y ese ha sido también, mire, pero ese ha sido siempre su posición, él va de frente. Está bien, pero el problema de Brüster es... Pero usted que le dice Brüster y otra cosa le dice Wally también. Wally, pero Wally es para confianza, yo no quiero confianza con ese carajo. Porque el problema de Brüster es que es un entrometido y un fresco. Sí. Bien, no, eso, un tipo que se está creyendo que... Es tan estúpido que cree que la convención de Viena no existe y que él tiene derecho a meterse aquí. Él no conoce eso. Porque hay inversiones, o sea, y lo reivindica y lo ratifica. Y lo que es un fresco, ¿entiendes? Y un tipo desagradable para el país y un entrometido que yo creo que es tan... Él es tan malo como el grupo de amanuenses que andan por ahí aplaudiéndole toda su vagabundería desde la prensa, los píchame la huevita en los programas de televisión, sí. los empresarios que ven y le aplauden toda su babosada. Esos son igual de malos que él. Los políticos que lo apoyan, como Luis Abinader, que apoyó que él se metiera en los asuntos dominicanos. Todos esos son peores que él. Pero ese es el problema de él. El gusto por donde él lo coja. Lo que haga con su marido en la mañana, en la noche, si le friega, si no le friega, si le barre, si no le barre, si le barre el otro a él o si él le barre a... Eso no son cuentas yo de nadie. Yo estoy con el cardenal. Eso no son cuentas de y nadie. Y con Roberto él es que a él en todo... Bueno, pero Roberto Rosario fue con mucha altura. Roberto Rosario le dijo, me quieren quitar la visa, es un tema de reciprocidad, que entregue la de él. Si no le gusta, ¿verdad? Así como, pero el cardenal ¿cómo? Habló como habla el pueblo. No, pero está bien, pero usted tiene nivel, o sea, así como Roberto Rosario le dice, mira, es un tema de reciprocidad, así como él manda a entregar la visa a quien no le guste lo que él está haciendo, si a él no le gusta lo que estoy haciendo yo, que venga y le entregue la de él. Sí. O sea, su acreditación, que se degarite. Eso es lo que está diciéndole con mucha altura Roberto Rosario, pero por su actuación como diplomático. No por su situación como persona, porque yo no creo, y lo digo con total sinceridad, aunque uno se alegre de los insultos que le den. ¿Usted cree que se le fue la sí, boca? Sí, hombre, le voy a decir por qué para concluir. Yo no es que no me pero alegre. Pero no vaya a mencionar ese tema. Desde el punto de vista de, digamos que me alegro un poco que le echen su boche ese carajo por fresco y que alguien le diga cuatro malas palabras, porque es un fresco el Brüster. Pero debilita el discurso de defensa de los intereses nacionales cuando se descalifica al otro, porque lo utilizan en contra nuestra. A mí lo que son unos homófobos, lo que son es esto, no.
tema central es que él es un entrometido y hay que denunciarlo como tal, no por su preferencia sexual, ese es un maldito problema, si le gustan los hombres o no. El problema de nosotros es que es un fresco y un entrometido y un abusador y quiere imponer una agenda que en República Dominicana nosotros no podemos aceptar, que no necesariamente la LGTB, es la agenda haitiana. Llegamos hasta aquí, señores, nos vemos mañana. Hasta mañana.